a los que recién comienzan, a los experimentados, a los que eligen la soledad, a quienes prefieren la compañía, a quienes labran versos como puñales, a quienes llevan un relato en cada bolsillo, a quienes lo hacen de vez en cuando, a quienes lo volvieron el ritual de todos los días, a quienes eligen construir otra realidad en galopantes fantasías, a los que hacen fantasía con las más crudas realidades, a los que con su imaginación develan una verdad, a quienes son capaces de hacernos llorar, a quienes nos arrancan una sonrisa de lo más profundo del alma, a los completos desconocidos, los consagrados, a los de hoy, a los de siempre, pero en especial a los de acá, a los de Hurlingham, a todos ellos que eligieron el oficio de edificar con palabras su propia manera de ver el mundo. Este 13 de junio les deseamos un feliz Día del Escritor.